cuando se hizo la ruta del arroz, como cualquier eliminación de esquema de fijación de precios regulados, estaba muy claro que unas marcas y unos comercios iban a hacer disminuciones de precio y otras no. ¿Para qué está el MEIC? Para decirle al consumidor en cuál es. Cuando uno libera un precio, quita la restricción, la regulación, algo que va inherente, va pegado a eliminar precios, es que, a eliminar, perdón, regulaciones de precios, es que los actores comerciales, según sus estrategias de mercado y de mercadeo, y sus objetivos que tengan de ganar mercado, sea cual sea los objetivos de comerciales que tengan, definen su estrategia de precios. Y yo creo que algo inherente aquí, a eliminar un esquema de regulación de precios como el que eliminamos en agosto, algo que va pegado a eso es que los distintos, de nuevo, actores en un mercado, a partir de ese momento van a definir su estrategia de precios según los objetivos que como grupo comercial o empresarial tengan. Okay, pero técnicamente eso podría significar más ingresos. Bueno, eso ya es una conclusión, que usted está sacando. Eso es usted, yo creo que quien se lo puede responder es Ajá, los ¿quién? distintos actores. Por eso nosotros le damos la información a usted y al consumidor de quién y qué marcas está vendiendo más barato. Don Francisco, se cuestiona que, por ejemplo, personas que financiaron la campaña de Don Rodrigo se hayan visto beneficiadas con esta medida. Por eso le pregunto. Si alguien se ha visto beneficiado con esta medida, es el consumidor.